Magnus y Alec han pasado muchas cosas juntos y puedo decir que es uno de los mejores ships en Cazadores de Sombras, así que si los amas tanto como yo, quédate a ver el video porque voy a contarte 10 diferencias del Malek de la saga de libros y de Malek en la serie, así que atención chicos porque todo lo que diré tiene alto contenido de spoilers. What do you want from me? I would do anything for you. Dato número 1. ¿Cómo se conocieron? Magnus y Alec se conocen en una fiesta, lo mismo sucede en los libros, en Ciudad de Hueso. Solo que a diferencia de la serie, en los libros Magnus coquetea abiertamente con Alec al verlo, e incluso le pide que lo llame antes de guiñarle un ojo. I don't think we've been formally introduced. Alec. Oh, we should really, it would probably get, you know. Right. We should join the party. Dato número 2. ¿Cómo fue su primer beso? Todos sabemos que en la serie su primer beso fue algo inesperado, cuando de repente Alec decide cancelar su boda y aceptar los nuevos sentimientos que está empezando a sentir por Magnus. Ahí fue su primer beso para ellos, pero en los libros ocurre de manera diferente, y es cuando Alec decide ir a buscar a Magnus a su casa, darle las gracias por haberlo salvado y de paso responder a una pregunta de Magnus y admitir que nunca ha besado a nadie. Digamos que ese primer beso en los libros fue mucho más íntimo, pero eso no cambia que las dos versiones hayan sido muy románticas. Dato número 3. ¿Cómo acordaron una cita? En la serie sabemos que la primera cita la inició Magnus tratando de animar a Alec y hacerle saber así que puede contar con su apoyo. Fue muy incómoda de hecho, pero también divertida, y aunque todo parecía ir mal al final, Alec le hizo ver que solo le importaba estar a su lado. En los libros es Alec quien le pide a Magnus salir por primera vez y así oficialmente empezar a salir como novios. I speak from experience. If you fail to grant time for the things you care about, you'll forget why you're even fighting at all. Dato número 4. ¿Cómo fue su cita? En la serie, su primera cita digamos que fue muy normal. Charlaron algunas cosas incómodas, es cierto, pero acabó de la mejor forma. Ahora, con respecto a los libros, la cita no es para nada normal. De hecho, Magnus pensaba de antemano que podría fracasar y tenía miedo de confiar demasiado en un Nephilim. Sin embargo, a la hora de la cita, se fue interesando más por Alec. Inesperadamente, la cita fue interrumpida para ir al rescate de un licántropo, a lo cual Alec ayudó a Magnus. Y pues sí, digamos que su cita en los libros fue mucho más interesante. Dato número 5. Relación en secreto. Una gran diferencia que tiene la relación de Magnus y Alec en la serie y los libros es su relación inicial, ya que en la serie, una vez iniciada su relación, Alec no tiene problemas en ocultarla, incluso va de viaje con Magnus, le cuenta sobre su relación a su hermana Isabel e incluso usa la excusa de la fiesta de Max para que sus padres lo conozcan un poco mejor. Ahora, respecto a los libros, en Ciudad de Ceniza, Alec mantiene oculta su relación con Magnus y ni siquiera comparte ese secreto con Jace o con Isabel. Es más adelante que toma suficiente valor para poder anunciarlo y presentarlo a sus padres. That's sort of the point of the party. So that you can see that this, us, it's not going away. You sure about this? Dato número 6. Primer te amo. En los libros y la serie, el primer te amo sucede durante la guerra contra Valentine. Sin embargo, en la serie, el primer te amo lo dice Alec. Al estar muy preocupado por la seguridad de Magnus, se da cuenta de que en verdad está enamorado de él y que en verdad lo ama. Ahora, con respecto a los libros, es en Ciudad de Cristal específicamente. Magnus es el primero en decirle a Alec que lo ama y sucede algo así. Alec está un poco confundido y alterado porque Magnus no le responde las llamadas y los mensajes.
antes. Es entonces cuando Magnus le dice que está cansado de estar con él, amarlo y que Alec no le devuelve esos sentimientos, ya que él piensa que Alec aún sigue enamorado de Jace. Luego Alec se sorprende de que Magnus le haya dicho tan abiertamente que lo ama, y así surgiría la frase icónica de Malek en los libros, que es estúpido Nephilim, que la dice Magnus. Dato número 7, la primera vez. En la serie, el segundo paso que Magnus y Alec le dan a su relación se puede ver en un flashback de Magnus. Con respecto a los libros, no está especificada y narrada en ningún libro, pero se conoce entre los fans de toda la saga que su primera vez fue en París, en uno de sus viajes durante el libro Ciudad de los Ángeles Caídos. Para comentarles algo, se supone que en la próxima trilogía de los libros de Magnus, ahí recién se narraría por primera vez. Dato número 8, Camille. Algunos nos preguntamos aún por qué odiamos tanto a Camille, sabiendo que ya no es un obstáculo para Magnus y Alec. Bueno, digamos que en los libros sí fue un obstáculo muy fuerte, no solo por los celos que sentía Alec por ella al comienzo, sino porque fue Camille quien usó su manipulación para que Magnus desconfiara de Alec y creyera que lo traicionó, y por eso termine su relación con Alec. What the hell? It's only me. Magnus. I'm so sorry. Dato número 9. El pasado de Magnus. En el libro Ciudad de los Ángeles Caídos, un problema que se recalca mucho es el miedo que siente Alec a envejecer y morir, y ya no poder estar con Magnus. Pero también está el hecho de que Magnus no ha compartido nada de su pasado con Alec, y eso es algo que lo hace sentir muy inseguro y triste. En la serie, a diferencia de los libros, Magnus es capaz de contarle a Alec sin problema alguno de sus sucesos más importantes en su vida. Esto no quiere decir que Magnus no confíe en Alec en un comienzo, solo se siente demasiado vulnerable por su pasado y prefiere no compartirlo con nadie. Aún así, en los libros, al final de Ciudad de Fuego Celestial, Magnus es capaz de confiarle a Alec su vida, diciéndole que lo ama y que quiere estar siempre con él. There is nothing ugly about you. Dato número 10. Rompimiento y reconciliación. En los libros, debido a que Alec tiene la idea de volver a Magnus mortal, le pide ayuda a Camille y así se crea todo un malentendido, y Magnus piensa que Alec quería cortar su vida. No escucha explicaciones y termina así su relación con Alec, de una manera muy triste. En la serie ocurre de manera diferente, aunque es Magnus también el que finaliza la relación, anteponiendo sus sentimientos y prefiriendo a su gente para poder ser un líder real. Pero tranquilos chicos, no todo es tristeza. Lo que suceda les ayuda a comprender que no pueden vivir sin el otro y que se extrañan demasiado, así que en ambas ocasiones, tanto en el libro como en la serie, deciden retomar su relación y así prometer estar juntos para toda la vida. I don't think I can live without you. I thought I had to choose between you and the town world. But I don't. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Un saludo especial a las chicas que me dieron la idea de este tema con sus comentarios. Un saludo a Vanessa Servin, Fernanda Colina, Jocelyn Itzel y Andrea Osimica. Y ya saben, pueden seguirme en Instagram, Twitter y Facebook y sugerirme un tema para un próximo video en el canal. Chao, nos vemos. Ooh, don't wanna cry, but I'll break that.